Para Agencia de Noticias DERFE, DERFE.ar y para el portal del municipal, el portal informativo también, el municipal.com.ar, vamos a charlar con Carlos Bustingorria de Radio M Deportivo. Bueno, algunos traspiés este fin de semana, Carlitos. Buena semana para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Bueno, quedarnos en Buenos Aires no fue una cuestión fácil, únicamente disfrutar el domingo, ver algo, pispear el clásico de Avellaneda, porque estábamos en Capital, pero primero en Tigre, ¿no? Un traspié más que importante, jugó mal Unión y terminó siendo contundente la victoria de Tigre sobre el equipo rojiblanco. Yo creo que lo del Kili González dijo, no hay nada más para agregar. No hicimos una bien y creo que cierra lo que el entrenador y nosotros vimos, ¿no? De un Tigre que vimos a un Florian Monzón, que parecía un goleador de selección argentina, muy motivado, con jugadores interesantes de Tigre, pero con muchas fallas de Unión también a la zona defensiva. Ya no lo vimos a Pardo como el mariscal, a Paz también con muchas dudas. Un Mosqueira que quedó a mitad de camino porque le habían pulado la mitad de la cancha. Y bueno, terminó ganando, siendo contundente, un gol nada más para no quedar zapatero por el orgullo de un Unión que jugó mal y creo que es el primer partido de tantos que ha jugado donde no encontró la brújula. Acá la parte folclórica puede decir, este es un pase de factura o al menos Unión jugó a menos por aquel favor que le hicieron cuando no se fue al descenso. Yo te digo una cosa que lo pienso, primero como futbolero, segundo como hombre del fútbol de muchos años de mi vida. ¿Cómo le decimos a un jugador, tenés que jugar para menos hoy y después tenés que al otro día tenés que jugar para más? ¿Cómo haces para decirle a un jugador eso? Eso es mentira, eso es verso que se genera a través de lo que somos los argentinos. Todos ponemos en duda si hay un gol el otro día, si ganaba Barracas en la Copa Argentina y la foto del Chiqui Tapia. Perdió Barracas, se agarraron a piñas y la culpa de Chiqui Tapia. O sea, vivís en un marco de dudas todo el tiempo, más allá del VAR. Más allá del VAR, porque el VAR sí nos genera dudas. Y más viendo la jugada del fin de semana de Racing Independiente y de River Estudiantes de La Plata. Si vemos esas dos jugadas, ¿cómo no fue el penal de Belgrano de Córdoba? ¿Eh? Y como es la tecnología del VAR, pero digo, es la tecnología del VAR, pero la manejan los humanos. Esto teniendo en cuenta Unión Belgrano de Córdoba, el gol que le dan a Belgrano de Córdoba, tendría 3 puntos más. Pero bueno, eso ya es pasado. Y lo presente es esto de Unión. No hay novedades en cuanto a refuerzos. Hay un chico Smith que viene de Argentino de Rosario, marcador de punta izquierdo, pero dicen que va a jugar en reserva. Todavía no hay ninguna novedad. Se cae lo de Fragapane, que era una de las posibilidades. El Kili no habló de refuerzo, habló de este equipo y habló de que jugó mal, que no hay tiempo, no había tiempo para especular ni tampoco sacar conclusiones. Jugó decididamente mal y le ganó Tigre. Y el otro partido es Colón. Sí. A mí se me queman los papeles realmente. Vos viste que el fútbol tiene una. Y vos que sos un periodista integral, el fútbol, todos opinan de fútbol. Capaz que nunca jugaron al fútbol, ni saben lo que es un sistema de juego, pero todos tienen la posibilidad de opinar de fútbol. O por el solo hecho de jugar a la PlayStation, ya opino de fútbol. Entonces, Colón pasó por varios de ser el Manchester United, Manchester City, el mejor Barcelona, comparado con Delfino, ¿no? A ser el desastre más grande del mundo. Yo no sé si es el desastre. Yo creo que entró en la normalidad de lo que es el ascenso. Jugadores que no habían estado en equipos de tanta presión como cuando llegaron a Santa Fe y ganando, ¿no? Eso le dio a que todo el mundo hable. Hay 6 transmisiones de fútbol que viajan todo el tiempo, audiciones diarias todo el tiempo, las redes sociales. Entonces hay jugadores que no soportan la altura y la presión puede ser mucha para algunos para bien y otros para mal. Eso está en la psicología o dentro de lo que se puede analizar, que no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Indudablemente no se bancó toda esa situación, porque este Colón, que jugó mejor que frente a Gimnasia y Tiro Salta, que jugó mejor frente a Gimnasia de Mendoza, pero que indudablemente no le alcanzó, no puede concretar jugadas claras como aquella de Bernardi, la para con el pecho para Neris, la otra donde le queda de frente a Neris la jugada del sector izquierdo, Sí. una sola llegada de nuevo a Chicago que pega en el travesaño, cae para abajo, cae, o sea, cae, no, esa pelota pudo haber ido afuera,
ido para el otro costado, cayó ahí en el medio del arco, mal marcado o no estaban atentos, vino el gol de Chicago y cerró el partido de un Colón que entró en la desesperación, que empezó a jugar con la pelota, casi dividiendo siempre y perdiendo los pases. Prediger errático, ni hablar de Delgadillo, no fue solución Brian Farioli, que para mí es un jugador, Brian, impresionante, su técnica individual es impresionante, pero hay una presión que parece que, viste, siempre digo que si yo tengo que hacer la conducción de un festival para 8.000 personas, no me voy a dar cuenta, alguna vez me tocó hacer, decir una prosa en una fiesta donde había 5.000, 6.000 espectadores, pero llego al patio de mi casa, están viendo mis parientes, ya no quiero saber más nada, es como que me da vergüenza cuando Sí. son poquitos. Digo, si esto tiene que ver en cuanto a lo psicológico, a lo emocional, porque no me da otra explicación Colón. Claro. Colón sigue estando vivo, porque los otros resultados, como juegan igual que Colón, o mejor dicho, Colón entró a jugar igual que los otros, Colón Sí. hizo la mejor campaña de local, pero de visitante la peor. Entonces, perdió con los que no debía perder, perdió con San Telmo, perdió con Defensor de Belgrano, perdió con Aldo Civi y perdió, obviamente, con Chicago, con los que no debía perder, que eran los directos. Bueno, ahora lo de Rodolfo Pauli, bueno, le voy a dar un crédito, no estaba conforme, pero la verdad que empezó a laburar un poco y justo Toledo, que hubiese sido un partido para tirar pelotazos, para que banque entre los defensores, que no eran tan dúctiles, pero bueno, hicieron las cosas que debían hacer, se tuvo un problema familiar con uno de sus hijos. Genaro Rossi tuvo, se intoxicó, entonces no pudo, fue al banco para tenerlo, pero no podía jugar. Y entonces a todo esto les cambió un poco los planes a Rodolfo de Paoli. Y esperanza, y mirá, yo siempre soy un tipo que tiene esperanza, porque tengo ya 58 años y vengo con el escombro de los escombros de la vida, tengo esperanza siempre. Fe y siempre tuve fe. Ahora, no depende de nosotros lo que podemos analizar el juego en sí. Yo siempre digo, por eso digo que jugar a la pelota, jugamos todos, en el patio de la casa, en la vereda, en el campito, en las ligas independientes. Ser futbolista requiere de otra situación, ¿no? Y me parece que en eso tienen que trabajar sobre lo psicológico, el carácter y después ganar de local. Viene Claro. Deportivo Morón. Y a mí no me acredita que Deportivo Morón no viene bien, perdió el clásico con Almirante Brown. No me acredita que venga acá y se venga a tirar atrás. Sabe que Morón puede tener su aguinaldo si le gana a Colón. Claro. Entonces, Colón tiene que salir a buscar, a ganar y tratar de trabajar de acá hasta que termine el campeonato para entrar en el reducido, pues ya no lo veo como puntero, para entrar al reducido, tratar de ganar este partido y hacerse fuerte de local. Claro. Insisto en esto, es difícil analizar. Yo no soy hincha de Colón, no soy hincha de Unión. Amo a Colón Unión, me formé para trabajar y hacer un análisis, obviamente, subjetivo, aunque a veces no existe, porque somos sujetos, Claro. pero trato de ponerme en el lugar, en este momento cuando digo subjetivo de Colón y cuando digo de Unión, porque indudablemente uno le gusta el punto y trata de analizar la objetividad, la que no existe, en definitiva, letal. Entonces, yo creo que tiene jugadores que pueden quebrar este momento, pero va a depender de su personalidad. Por eso insisto, que la gente de Colón tiene que hacer lo que hizo Chicago el otro día, y es alentar del minuto cero hasta que termine, no murmurando. Claro. Colón ya no es el de la estrella. Colón es grande, pero para ser, más allá de eso, hay que no solamente parecerlo, serlo. Y entonces tiene que alentar para hacerlo sentir al jugador como hizo Chicago el otro día. Porque está en la B, está en la Primera Nacional y tiene que buscar estos últimos partidos, tratar de clasificar en el reducido, que va a ser otra canción. Claro. Bien, para cerrar entonces, Carlitos, el domingo Colón contra Deportivo Morón y Unión juega el viernes. Unión juega este viernes, también el equipo frente a Riestra, que viene de ganar con 12, dice, no sé si es verdad. Pero bueno, va a jugar Unión, que no creo que. A mí me dicen que va a tocar el equipo, yo tengo dudas. No tiene mucho para tocar, hasta acá no hay muchos refuerzos, así que no hay mucho como para decir quién puede realmente cambiar. Puede ser mitad de cancha. Me parece que con Mosqueira quedó bastante molesto, pero Tanda tampoco es tanta alternativa, que ese es un problema que tiene el Quili, porque el tema de variantes, ¿no? Hay que ver.
Chico Vargas se fue citado al sub-18, no sé si al sub-20, perdón, no sé si va a ir este fin de semana, no tiene marcador de punta por ahí, se lo meta, no sé si es la solución, si va a jugar con línea de cuatro y por ahí lo despega un poco más por afuera a Paz y lo pone adentro a Torreno, o cambia con alguien ahí, o Pardo irá por derecha, no sé cómo va a armar, si va a seguir con esa línea de cinco, en definitiva, eso vamos a esperar. Y en cuanto a Colón, ¿cuál van a ser las variantes? ¿Cuál va a ser la variante que va a querer de local ante el hincha de Colón? Y De Paoli sabe que es un momento muy tenso, denso para la hinchada y para la institución. Habló Godano, fue bastante claro Godano. Yo me quedo con algunas. Digo, ¿sabés por qué le tengo que creer a Godano? Porque Godano jugó y estuvo en el peor momento en la década del 80, donde no había baño, cancha, camiseta, sabe lo que es el sentido de pertenencia. No es quiere decir que yo defienda a Godano, porque me parece que lo ha blindado a Viñati y no ha dicho lo que debe decir en cuanto a las deudas y cuestiones, no lo expuso, él sabrá, o sabrá por qué, pero me parece que también es el problema institucional. Tampoco creo lo que dice un trasnochado que he visto escribiendo que a fin de año tiene que renunciar y tiene que otra lista, no, no, porque acá nadie tiene la varita mágica, me parece que va por ese camino. Quizás lo habíamos hablado en su momento cuando antes que no debía irse Delfino, pero ya la decisión está tomada. Ahora está De Paoli y hay que apoyarlo y hay que apoyar llegar al reducido. Colón tiene que clasificar al reducido, que no son paradas fáciles, a ver, teniendo en cuenta que no puede romper esa situación de visitante. No la puede romper. Ahora tiene que ir, viene acá con Morones, pero va con Temperley, que tampoco viene muy bien Temperley. Viene cayendo y casi todos los equipos, si te analizás, después se tienen que jugar entre ellos. Hay partidos que los de arriba tienen que jugar entre ellos y eso también es muy importante. Y además, Colón tiene que recibir a San Telmo de local, tiene partidos que jugar de local, Mitre de local, digo, equipos que andan merodeando por ahí, así que también eso es bueno, más allá del momento de visitante. Así que bueno. Estamos acá porque yo la verdad que me amargo mucho cuando no le encuentro la vuelta. Hasta me da ganas de dejar relatar y me pongo a comentar pero que claro, uno quiere que le vaya bien a los dos equipos. Sí. Bueno, Carlitos, esperemos que así sea entonces y seguimos charlando la semana que viene, si te parece. Dale, Andrés, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta la próxima.